Hola, hola. hola. ¿De quién son esos lentes, Titi? Un amigo lo dejó en mis maletas. Buenos días, ¿cómo Hola. están? Saluda Mira, mía, saluda saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Bienvenidos a otro vlog. Hoy es dominguito familiar. Hola, hola. Y ¿Cómo venimos están? a misa, oigan. Ya es la 1 de la tarde, la misa empieza a la 1. Y llegamos así al ras, apenititas. Es que nos levantamos un poquito tarde, oigan, porque ayer llegamos de Los Ángeles súper cansados. Carlos se aventó. ¿Cuándo te aventaste? 3 horas y media. Ayer 3 horas y media y el viernes como cuatro y cuatro horas media y para media llegar a Los a Los Ángeles. Ángeles, cuando se Sí. supone que es 1 hora y media, 2. Somos más del doble. Estaba medio cansadillo el Titi. Oigan, no, es que esta cosa está medio. Estábamos bien cansados, nos levantamos bien tarde. Y pues estuvimos ahí desayunando y así. Y alcanzamos apenas a bañarnos. O sea, nos bañamos, nos arreglamos súper express para venir a misa. Ella es una guapa, véanla. Viene con sus zapatitos, sus chorcitos bombachones y su blusita tan hermosa. Y vean, Peinadita. sí, Mira, saluda. un chonguito y su moñito me encantó porque le va a su outfit como rosita con plateado. Me encontré unas suscriptoras aquí en misa. Qué bueno que vengan a misa a Regina y a Andrea. Para que vean a Mía por primera vez. ¡Ay, qué Gracias, mía, diles gracias. Le podemos mandar un saludo a mi hermana también. Claro, a ver, mándale saludo a tu hermana. Isabela, qué bueno. También te sigue. ¿Y por qué no vino tu hermana? Tiene que estudiar. Ah, qué aplicada, muy bien, muy bien. Es una famosa. Vean nomás a Mía, ¿eh? Te portaste bien, mía. Un poquito inquieta de repente. Es que está cansado, oigan. Tiene songuito. Yo juraba que estaba grabando. Les estaba hablando. Y ni siquiera le había picado en... ¿Cómo se dice? En rec. Pero, ¿qué onda? Ya venimos saliendo de misa. Conocí a dos suscriptoras súper lindas. Me estaban platicando que tenían... Son 4 en su casa, 4 niñas y 2. O sea, tienen una familia grande. Son 6 en su familia. Se me hace súper padre. Así como que las familias grandes se me hacen muy, muy padres. Estás insinuando. O sea, como que a veces se me antoja, pero no sé, no sé. Como que digo, sí, no. Pero... Que pase lo que Dios quiera. A ver cuántos hijos tenemos. Vimos aquí, bueno, Carlos se va a bajar rapidín a Calimax. ¿Qué querías? No más, un agua y la botella. La Bibi. ¿Agua de qué? ¿Grande, agua chica? De tomar. La de 1 litro y medio, please. No sé. ¿Y Mía? ¿Dónde andas, Mía? ¡Repórtate! Yo estoy bien feliz, me encontraron suscriptoras bien lindas y me saludaron y me decían que estoy bien bonita y bien guapa. Ya está cansadita mi bebé. ¿Qué andan haciendo aquí? ¿Qué andan Domingo, comprando? Me encontré a mi tío. Hola. Y a mi prima. ¿Qué andan comprando, Chácharas para Chácharas. Pasar el domingo. Papitas. Ah, pues qué padre. Oigan, el otro día fui al Gelish. Hace un chorro que no me ponía. Ya saben ustedes que yo siempre me pongo Gelish. Y no me ponía el color blanco. Como que me ponía rositas, me puse el rojo, un moradito. Y hace mucho no me ponía blanco. Y literal, llevo unos días con el Gelish. Y ya saben ustedes que voy al 303. A mí me encanta. Para las que son de Tijuana, tienen que ir ahí. Muchas de ustedes en un blog lo dije y han estado yendo y han estado regresando. Me dice Conchita que sí regresan, que sí les gustó. Yo empecé a ir ahí porque una de mis amigas me dijo. Y ya ha sido el lugar donde voy siempre a hacerme el Gelish. Se me hace que está súper bien el precio. Está muy limpio el lugar. Te atienden súper bien. Te dan tu tecito y así, me encanta. Entonces, para que vayan. Vean todos los juguetes con la Yeya. Es una casa normal. Es una casa de juguetes aquí. Oh, wow, tu gusto. ¿Ya viste a tus primitos, Mía? ¿Dónde está Mateo y Emilia? No los encuentro. Este era mi cuarto viejo. ¿Dónde están? ¡Aquí están! Vengan a saludar a la mía para que se emocione. Sí, es que se emociona mucho cuando los ve ustedes. ¡Mía! ¡Ven, saluda a la mía, corre! ¡Oye, no, mucha onda! ¿Te quieres venir con nosotros, Emilia? ¿Sí? Ok, vente con nosotros. ¡Un globo para Mía! Mándale saludos a tu hermana. Vean qué ricos postres tienen aquí. Vean el truquito, es mantequilla, no es vainilla, porque si no se derritiera. Todos se ven súper ricos. Hola, Yaya.
Vean qué chistoso el baño. Chisme son. Nada más tengo sola, ¿con quién voy a chismear? ¡Mía! Ella está muy feliz con su globillo. ¡Ea, ea! ¡Muévelo, muévelo! Como baila, al son de la música. Como estamos en un lugar de alitas, vean esto, te traen literal el rollo de papel. Porque ya saben que se puede hacer un súper cochinero con eso. Están haciendo así, posando. Mía, ¿cómo estabas posando? Vean esos globotes blancos. Eso sí que le ganaron al de la mía. Salud. ¿De qué es tu raspado? Coco con mango. Una vez me tomaste ese mase caquino. Uh-huh. Y luego me encontré una suscriptora en el en San Isidro, en el corral. Y que, oye, ¿dónde compraste el raspado? Que sale, sale en el video. Se le antojó. ¿Por qué? Porque ya está medio raro por aquí. No raro por aquí, sino como que está medio confuso, como no te imaginas que hay. Coco con mango, se lo recomiendo. Si son dulceros, se lo recomiendo. Y si no son dulceros, pidan el Skippy, que trae chamoy, mango, tamarindo. Está bueno. ¡Ay, la Meche anda aquí! ¡La Meche, no! ¿Qué quiere jugar, Mía? La risa que le da. Se acaba de levantar Mía, se durmió en el carro, vean, por eso está toda sudada del calor, la pobre. Meche, ¿quieres jugar, Meche? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar, Meche? ¿Quieres jugar, Mía? ¡Oh! Oigan, pues bueno, ya los vamos a dejar hasta aquí el vlog de hoy. Carlos y yo nos vamos a poner a ver un programa. Mía se va a acostar. Yo voy a también al ratito editar un poquito. Pero gracias por acompañarnos en otro vlog. Espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto en otro vlog. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Bye.